que en realidad con IN lo que hacemos es trabajar para quebrar la desnutrición infantil apuntando a las múltiples causas que la producen. O sea claro. Que, bueno, trabajamos con las mamás. No solamente se trabaja en el día o la jornada con IN, sino que también nosotros nos dedicamos a buscar familias a través de relevamientos en el cual se detectan los niños que están desnutridos y se invita a la familia a participar del programa. ¿Qué tenemos, Susana, hoy en Trabajo Social? Entrevistamos a las mamás y le hacemos el seguimiento una vez cada 15 días. Norma. Siéntate, por favor. ¿Cómo estás? Bien. Norma, contame un poquito cómo llegaste a Conin, entre medio de quién. Llegué por parte de una amiga que venía acá también a Conin, porque mi nene estaba con muy bajo peso. Hay un equipo que es una nutricionista, trabajadora social, pediatra, estimulación temprana y psicopedagogía. Bueno, se trabaja en conjunto. Bueno, en primera instancia lo va a ver la pediatra y el nutricionista, evaluarán ellos, ¿sí?, cómo está el niño Samuel. Es un proceso que puede durar hasta 3 años, ¿sí? Bueno. Y los alimentos que se te da una vez por semana es para esto, para con todos los nutrientes, sí, necesarios para que puedan aportar esta la alimentación de Samuel. No solo Samuel, sino para todo el grupo familiar. Sí. Aparte, para la mamá, los nenes tienen un espacio que no es un jardín, sino es un espacio libre donde se trabajan voluntarios. Cada niño tiene su voluntario, ¿no? Cada sí. edad tiene voluntario. Y vos, por otro lado, vas a hacer talleres, ¿sí?, donde te van a enseñar manipulación de alimentos, cómo cocinar esos alimentos. Bueno, después hay un ropero que es ínfimo el valor de las prendas, pero para que ustedes puedan acceder, ¿sí?, a la compra de ropa. Te damos la bienvenida, ahora vas a pasar con Celeste, la nutricionista, que va a evaluar a Samuel y bueno, después todo el equipo. Contame, ¿a qué hora se levanta Samuel? A la mañana. A las 7 de la mañana, sí. ¿Y qué desayuna en casa? Una tacita de leche. Ajá, ¿y acompañado con algo? ¿Algún pancito? A veces sí, a veces no. Ajá. Porque como que ella tiene pensado que va a tomar en el jardín. En el jardín le dan té con rodajita de pan con dulce de leche. Bien, ¿a qué hora entra el jardín? A las 8 menos 10. Diagnóstico, una desnutrición leve con una disminución leve de talla. Acordate de siempre un buen desayuno antes de salir de casa, siempre cuando le das la leche con el pancito acompañado de algún dulce, ¿sí? Después de respetar las 4 comidas, siempre el plato de él que tenga un poco más de o un pedacito de queso, aceite, algo que tenga más calorías. Lo controlamos el martes que viene para ver si repuntó con estas pautas. Hola, Normi. Bueno, te damos la bienvenida al taller. Lo que estamos haciendo hoy es un bizcochuelo que se puede hacer tanto en el horno como en la olla, para las que no tienen horno, y un budín de zanahoria, ¿sí?, que son 2 opciones para la merienda. No, no, están cancheras. ¿Vos hacés, Normi, tortas en tu casa? ¿Le gustan a los chicos? Sí, les encanta. ¿Y de qué haces, por ejemplo? Hago budín de aceite, el común. Sí. A veces, bueno, de polenta hice una vez sola porque no la comen. Después le hago con bananas. Bien. Otra vez con manzana, con caramelo abajo. Bien. Bueno, zanahoria no hice todavía en casa. Pero después de este taller lo vas a hacer. Ya aprendo con esto. Bueno, Norma, este fue tu primer día. ¿Y cómo te sentiste? Bien. ¿Bien? Bien, sí. Bueno, ahora lo que nosotros hacemos es que vengas a horario, que siempre puedas estar 1:30. La jornada dura 3 horas, así que te sientas cómoda, que puedas venir con tus compañeras y demás. Y que es muy lindo el grupo, así que te va a gustar.
Sí, lo que pedimos siempre es que presten atención en el tema de lo que dicen consultorio, pediatría, nutrición. Siempre el tema de las comidas, del hábito. Y bueno, empezamos a trabajar con vos, así que bienvenida, como decimos, a todas las mamás.